¡Hola, mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Stradicular Activities en la ruta de Spencer Activo. Top, o como le quieran llamar. Ay, en el episodio pasado, por fin tuvimos nuestros primeros partidos de la temporada para el pinche tenis. ¡Let's go! Y como era esperarse, hemos aplastado al enemigo, porque somos un buen dúo, el Spencer y el Rey Mundo. Lo cual es bueno. Darius de alguna manera perdió uno de sus sets porque se estaba centrando mayormente en mirar a Rey Mundo y a Spencer besuquearse. Vaya por Dios, pinche. Es que lo dije, el Darius tiene como un séptimo sentido que dice, oh, esos dos se están besando. Y se relame ahí los bigotes fuertemente. Pero bueno, de ahí por fin terminó esto, ganamos. Y Spencer se tuvo que ir por un momento con el coach. Y ahora estamos aquí con Darius, que nos preguntó sobre lo de ser sin hogar. Así que toca avanzar. Oh, eso. Depende de cómo lo mires, yo perdí mi casa y no tenía un lugar para quedarme por un par de días. La mujer que estaba sentándose por ahí es mi amiga, Maria. Ella lleva el refugio sin hogares y he estado viviendo ahí por al menos el último año. ¿Ah? ¿Cómo pasó eso? Perdí mi trabajo debido a que la compañía cerró. No pude encontrar otro trabajo, así que lo perdí todo. No pude traerme a mí mismo a decírselo a nadie, pero Maria me encontró y me invitó a quedarme en el refugio. He estado ahí desde entonces, tratando de ponerme de regreso sobre mis pies. Finalmente estoy en el punto de eso ahora. Tengo un trabajo de nuevo, y tengo novio, y estaré viviendo actualmente en su apartamento mañana. ¿Ni siquiera Spencer sabía todo este tiempo que eras un sin hogar? No, hasta recientemente, lo mantuve en secreto. ¿Y ninguno de ustedes sabían que el otro era gay? Nope. ¡Qué loco! Bueno, mira, yo lo siento por ayer. De alguna manera, podría haberle dado. De alguna manera es mi cosa de los chicos pasar un duro rato, pero no en esa manera. Ah, bueno, solo lo dejaré pasar. Solamente nos molesta un poco. Déjalo pasar un poco. No seas tan pesado en eso. Lo haré. Pero tú como me digas como sobre su pito. Ve a jugar en el tráfico, Darius. Darius solo río. Estoy bromeando. Pero en serio, si incluso quieres te sientes como que quieres hablar con eso con alguien, tú sabes dónde encontrarme. Oh, y si tú quieres que yo... Y si tú quieres que alguno de los puntos de cómo hacer que se... ¿Quieres saber alguno de los puntos de cómo hacer ese cachorro aullar? Lo siento por eso. ¿Qué me perdí? Oh, nada en serio. Entonces levantó una ceja mirando hacia ti y solamente giró sus ojos. ¿Qué fue que era lo que el coach quería? Él me preguntó si estaba interesado en jugar en el torneo que viene. Y desde que lo estoy, él estará teniéndome información extra hacia mí. Oh, ¿un torneo que viene? ¿Tú quieres jugar más allá fuera del equipo? Tengo que hacerlo. Te voy a tratar de hacer una carrera para jugar con el tenis. ¿Una carrera de ello? ¡Hombre! Eso es de alguna manera mucho trabajo. Quizás para ti, pero puedo lidiar con ello. Hey, yo podría lidiar con eso. Solamente tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Y cuestión de hecho, necesito irme a casa, limpiarme y entonces atender mis otras cosas. Ustedes chicos, diviértense, comenzando su nueva vida juntos. Creo que nosotros vamos a divertirnos, ¿no lo crees? Me he dado cuenta de que podríamos ya habernos tenido un poco de diversión, ¿no es así? Solamente tendremos más diversión entonces, ¿no es así? Necesito ir a hacer una cosa, así tengo que ducharme, comer el almuerzo y entonces irme para el trabajo. No tengo mucho tiempo para relajarme hoy. Te veré por la noche, ¿vale? Sí, me dirigiré ahí alrededor de las 7 o así para tu descanso. ¡Perfecto! Supongo que entonces te veré entonces ahí. ¡Yep! Con toda esta plática sobre no cuidándose sobre nadie más, nadie bien más viéndoles a ustedes dos, tú te vas hacia adelante y besas para una oportunidad.
No solamente una rápida reunión con sus labios, pero fue suficiente para enviar una adrenalina a través de tu cuerpo. ¡Qué valiente! ¡Me gusta eso! Él te da en tu cabeza una palmada, girando y entonces dejándote, permaneciendo ahí mirando mientras detrás de él. ¡Ya has terminado por ahí! ¡Ya te has terminado por ahí! ¡Estamos todos bien listos para irnos, Raimundo! ¡Ah! ¡Ya voy! Ok. Llegué un poco más tarde de lo que esperaba. Espero que eso fue porque me quedé dormido. Espero que Spencer no haya ido a descanso aún y él no me respondió mis mensajes. Me dirigiré a la barra y veré a Van si él sabe dónde está Spencer. Tú te moviste alrededor de la multitud de personas en la barra, pero tú no viste a Van en ningún lado. En vez de eso encontraste a Charlie vestido con su traje de policía haciendo las bebidas. ¡Ostras, Charlie! ¡Hey! Tú eres el novio de Spencer, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Sí, ese soy yo! ¿Alguna idea dónde él está? Él está en la parte trasera justo ahora. Él solamente está llevando él está haciendo algunos mandados para mí. Tú puedes dirigirte ahí atrás para verle si tú quieres. ¿Está eso bien? ¡Hey! Yo soy dueño de este lugar. Y si digo que está bien. Puedes ir ahí. ¿En serio? ¿Tú eres el dueño? ¿Sorprendido? Supongo que él no te lo había dicho aún. Pero sí, soy el dueño, así que lo que yo digo es lo que yo digo. Ve para allá. Estoy diciendo que puedes ir allá atrás y verle. Tú puedes decir que Van... Puedes decirle que Van el... Tú puedes decirle que... Decir que va a Van que él necesita poner su trasero de regreso aquí también. Él debería haber estado limpio y cambiado por ahora. Puedo hacerlo. Supongo que iré ahí atrás y encontrar a Spencer. Nadie está por aquí ahora. Tú ves otra puerta abierta en el cuarto de descanso y tú fuiste a comprobarlo. O tú metiste tu cabeza y te diste cuenta de que era un cuarto de cambiado. Me pregunto si él estará aquí. Hay un par de taquillas y tú cuidadosamente miraste alrededor de la esquina para ver si había alguien ahí. Obviamente seguro Spencer estaba ahí y le estaba cambiando sus ropas. ¡Oh! Tan rápido como pudiste, sacaste tu teléfono y tomaste una foto de tu novio. Clic. Tus orejas se movían hacia ti y él estuvo lo que estaba haciendo. ¿Raimundo? ¿Qué estás haciendo aquí atrás? Charlie dijo que viniera a encontrarte. Oh, ya veo. Así que ¿cuál es el gran asunto espiando a tu novio? Tú podías haber dicho algo en vez de solamente actuar como un macabro. Bueno... Y tú sabes que no puedes tomar imágenes de mí. Tú puedes verlo cuando quieras en persona. Es como que no lo hayas visto ya. No puedes tener palabras fuera. Con la manera en la que tú estás babeando justo ahora, quizás yo solamente debería trabajar de esta forma. Mostrar todo hacia todos, pero allá afuera. Podría ser una buena cantidad de dinero, lo apuesto. Ay, Dios mío. Él menea sus caderas atrás y adelante por un momento antes de tirarse sobre su traje de... Ponerse su traje de... De trabajo, wea. Eso. Ahí vamos. Ahora tú puedes mirarme a los ojos mientras hablamos. Sus ojos están tan centrados en la parte inferior de su cuerpo y él lo... Ellos fueron empujados hacia arriba a su rostro después de ese comentario. Será mejor que borres esa imagen que tomaste también. No quiero ninguna imagen desnuda de mí en tu teléfono. Ah, ¿en serio? ¿Tú te mirabas tan genial aún así? Sí, en serio. Si tú quieres verme desnudo, solamente pídemelo. Mientras estemos en casa y estaré feliz de hacerlo. ¡Barbar! ¿Qué pasa si yo quiero verlo cuando yo quiera? Oh my god, otro que viene desnudo. Gizbam, ¿tú estás espiándome también? No sabes, solo terminé de secarme. Alguien tiró una cerveza sobre mí y tuve que venir a limpiarme. Charlie dijo que estaba que pusiera su culo allá afuera, ¿ya? Hombre, él sabe qué tan grandullón soy y cuánto me toma limpiarme. Él mantendrá las cosas bajo control, estoy seguro. Además, esta es la primera vez para Raimundo que él puede verme desnudo, ¿verdad? Toma todo lo que tú puedas. Spencer ha tenido bastante de esto en ocasiones. No supone que no haya algo malo con ello. ¿Verdad, Spence? Solo vístete y regresa ahí.
Y él podrá mirarlo. Así que él me tiene a mí para mirar. Así él no tendrá que mirarte a ti. ¡Auch! Ya veo cómo estás entonces. Pero solamente... como sabes, siéntete libre de mirar y tocar todo lo que tú quieras. No intentes hacer algo y no trates de hacer algo mientras estás aquí atrás. Si tú lo haces, puedes darme una llamada si necesitas un par de manos, Bark. Lidiar con Darius es suficiente. No necesito lidiar con Van siendo pervertido también. Su basura. Tú nunca has visto otro chico con eso, ¿o sí? Más allá del polno, no. Un par de chicos aquí tienen eso. Pero solamente algunos de ellos siguen teniendo cosas caninas. Eso es realmente poco común, ¿no es así? Lo es. Pero ciertamente hay una multitud de gente que vienen aquí solamente por eso. Ese chico realmente trae bastante dinero. Él normalmente está aquí por los fines de semana, aún así. Ah, eso es interesante. Bueno, supongo que desde que estás aquí ahora puedo tomar mi descanso. Iré a colocar para mi descanso, entonces charlaremos un poco. Claro, Spence. Solamente esperaré en el salón de descanso por ti. De acuerdo, estaré ahí pronto. Dejas a Spencer en el salón de cambiado, entonces te deslizas en uno de los sofás del salón de descanso. El salón de cambiado, descanso. No toma mucho tiempo para que sea una tía en el sofá. Ok, veo un calzón ahí y otra cosa rara también ahí. No me acuerdo cómo se llamaban esos. Él solamente está con sus jeans y suspensorios esta noche. Y él enredó su brazo alrededor de tu hombro empujándote hacia él. ¿Cómo te estás sintiendo después de nuestro partido de hoy? Me dormí, después comí el almuerzo, así que dejándolo helado estoy un poco escocido en mis piernas, pero me siento bien. ¿Qué sobre ti? ¿Tú jugaste dos partidos? Me siento genial. Mis pies podrían estar un poco escocidos en el momento cuando llegue a casa, pero por ahora estoy bien. Les daré una buena caricia entonces mañana, una vez que hayamos colocado todo en casa. ¿Cómo eso suena? Suena genial para mí. Así que Charlie te ha enviado para un mandado. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Él solamente necesitaba que yo recogiera suplementos extras para la cocina. En serio. No realmente estaré haciendo nada aquí esta noche aún. La tienda en la que él compra cosas está alrededor de una hora desde aquí. ¿Qué tipo de suplementos? Un poco de todo. Vasos, toallas, botellas, platos. Tú puedes nombrarlo y probablemente lo tendrás. ¿Por qué te hizo esperar hasta la noche para hacer esto? Parece un poco irresponsable. Es un gran fue una gran sobre... Él tuvo un gran desliz en su libro. Y él ha estado considerando reemplazar a ese chico. Desde que él se ha deslizado un montón últimamente. Quizás tuvieras de tomar el trabajo en vez de eso. ¿En vez de bailar? ¿Por qué tomaría ese en vez si puedo hacer ambos? ¿Ambos? Parece que tenemos muchas cosas para lidiar. No realmente. Tú pasas unas cuantas horas lidiando con cosas monetarias que necesitan ser tomadas. Y entonces el resto del turno se lo gastas en el piso. O sea, en el suelo. Por supuesto. Tendré mi paga, se le aumentará para hacer por las propinas perdidas. Mientras trabajo en la oficina, pero al final podría hacer incluso más dinero. Y pasar menos tiempo mostrando a mí mismo hacia todos los demás. ¿No suena como un ganar-ganar para ti? ¿Ah? Pues tú realmente te gusta bailar, ¿no es así? Lo hago. Así que ¿por qué hacer menos de ello? Podría estar haciendo menos de eso, en serio. No te olvides, paso un montón de tiempo sirviendo a la gente también. Yo no bailo en el escenario tan a menudo, así que podría hacerlo... una o dos veces a la semana. Así que realmente pasaría menos tiempo en el piso. Siendo agarrado y sentido por extraños. Y con más tiempo para mostrarte para ellos en vez de ello. Ellos pueden mirar, pero no pueden tocar. Me pregunto qué pasaría si eso sucede. Tan de lejos como tú no te lleves a dejar muy lejos. Yo no iría más allá de lo que tú te...
Yo no iría más adelante, que más allá de lo que te haga sentir este... Yo no lo haría, preferiría que te sintieras cómodo. Ciertamente hay algunas cosas que solo mis ojos pueden ver. Supongo que eso es verdad. Pero sí, es algo que podría hablar con Charlie sobre ello, pero él tiene... Si él tiene planes para expulsar al chico, podría ser beneficioso para nosotros, no importa qué. Ey, suena como más paga siendo recibida, siempre es buena. Eso es verdad. Solo significa que puedo pagar, spoil you. Puedo darte la vida. Ey, dame un lugar para vivir, ya es demasiado apoyo para mí. Ey, ¿puedo darte más a menudo? ¿Más apoyo entonces? No tienes que hacer nada de ese tipo de cosas. Puedo llevarte a restaurantes elegantes. O también podríamos tener unas vacaciones relajantes para los dos en la playa. Puedo aceptar eso. Tú no tienes una elección. Ay, qué lindos estos dos. Él te besa por el lado de tu cabeza y te mantiene contra él mientras charlan. El tiempo pasa deslizándose lejos. Hombre, mi descanso está a punto de terminar. Ah, pues tú no has comido nada aún. ¿Puedo tomar un bocadillo o algo mientras trabajo? Estaré bien. En el momento, ¿por qué no solamente te diriges a la barra y charlas con Bam? Agarra un bocadillo y ponlo en mi cuenta. Solamente actúa como que... Solamente estaré actuando como camarero esta noche. Así que no... Tú no te estarás perdiendo nada elegante. Tú no estarás perdiéndote nada elegante si, conmigo o algo así. Pero ¿sabes? Tú te levantas y te preparan para irte cuando él te agarra por lo alto de tus muñecas y te empuja hacia él. Siéntete libre de... Siéntete libre de estar con otros chicos no siendo tocados por mí. Desde que yo tengo las manos fuera. Solamente manos... yo solamente tengo manos cuando se trate de ti. Oh, bueno, mantendré eso en mente, Spence. Bien. Algo me está diciendo que no quiere que le toquemos la basura a nadie. Vale, Spencer, lo entiendo. Me parece perfecto. Para nada posesivo, obviamente. Él sonríe, te besa profundamente antes de dejarte ir. Ahora ve y agarra un asiento, te veré pronto. Ok. No eres suficientemente afortunado para encontrar un asiento vacío en la barra. Iván fue rápido en darse cuenta. ¡Ja! Finalmente... Dándole a todos una oportunidad con tu hombre, ¿ah? Nadie más va a tener la oportunidad con él. Sabes tan bien como yo que eso no es verdad. Cualquiera puede tomar una oportunidad para sentir esa... troza de músculos. Él puede lidiar por sí mismo. Él estará bien. ¿Qué pasa si ellos tratan de deslizar algo de dinero extra? Él no lo hará. Él no caerá, Bam. ¡Ja! Estás en lo correcto con Spencer. ¡Lo he intentado! Así que sé que él no está aquí ahora. ¿Te gustó lo que viste en el cuarto de cambiado? Oh my god. Él le dio a sus suspensorios un movimiento y su cosa saltó. Eso fue ciertamente diferente. Primera vez viéndolo como eso, ¿eh? Sí. Si me das una propina lo suficiente, te mostraré eso de nuevo alguna vez. De otra manera, si yo bebo lo suficiente mientras estoy trabajando, puedo levantarme e ir al escenario para mostrarlo. ¿Ah? ¿Tú bebes mientras estás en horario? Puedo sobre ciertas noches, pero eventualmente ellos tendrán que reemplazarme en la barra cuando sucede. Y yo puedo ir al alrededor atendiendo a nuestros clientes. Oh, ya veo, mantendrás en mente. Ahora, ¿podría tener algo? Spencer me dijo que ordenara comida y lo pusiera en su cuenta. Me gustaría alguna salita sin hueso. Claro, justo ahí. ¿Quieres una bebida también? Solo agua, tengo que trabajar mañana, así que no estaré bebiendo esta noche. Entendido. Vale. Van se desvanece por un momento y cuando él regresa está la comida y la bebida para ti. Había bastantes personas en la barra que lo mantenían ocupado, así que su conversación con la tuya eran limitadas cuando él se dejaba caer de cliente en cliente. Spencer podría simplemente dejarse caer cuando tenía la oportunidad solamente para comprobar. Él estaba bastante sorprendido de que la agarraras por... Él podría sorprenderte agarrándote por los hombros y dándole un apretujón antes de besarte en el cuello. Él lo hizo en cada momento que se dejaba caer. Y tú tenías el hábito de darle una palmada en su hocico en cualquier momento que lo hacía.
Una vez así, algo se sentía raro sobre su hocico cuando tú le palmeabas. Vanna estaba... iba alrededor y tomaba el lugar de Spence. Tú cerca dejaste caer caer de tu silla, pero casi... pero de alguna manera tú solamente te reíste y él te mantuvo, pateando, dando palmas a tu espalda mientras hacía todo, regresaba a su trabajo. Vaya por Dios. El momento de la próxima vez que Spencer se mostró, tú estabas de alguna manera con su hocico, estaba cerca de tu cuello. ¿Ah? ¿Por qué estás siendo tan tímido de mí en esta ocasión? Van solamente me atrapó por sorpresa no hace mucho tiempo. Él dijo lo que tú estabas haciendo y él empezó a molestarme. Che, tendré... haré que él se arrepienta. Sé cómo ir con la cosa también. Con otro beso en la mejilla, él se pone detrás de la barra con Van. Tú tenías idea de lo que le estaba haciendo, pero cuando él lo había hecho, él deslizó hacia atrás, se deslizó detrás de ti. Solo espera ahora. Estoy seguro de que tendrás idea de qué pasará, de lo que hice. Tú deberías de verlo antes de que sea mi momento para irme. Ah. Él dio palmadas en tu espalda y se desvaneció de nuevo. Curiosamente, sobre lo que él hizo, solamente miraste a Van. Nada parecía normal hacia ti. Él continuó charlando con todos, riendo y provocándoles. No fue hasta que tú agarraste un termos del mostrador que tú finalmente viste lo que Spencer había hecho. Desde lejos como... tan de lejos el trago fue de ello, él tosió y lo escupió y una mirada de disgusto estaba esparciéndose atrás de su rostro. ¡Ah! ¿Qué demonios sucedió a mi café? ¿Mi termo se está lleno de té ahora? ¿Quién fue el inteligente? ¿En serio, Spence? Varias personas sentadas alrededor estaban riéndose hacia la muestra de Van en ello. Ay, apuntando su necesidad por café y cómo sus termos fue cambiado. Tú puedes sentir un set de patas en tus hombros. Escuchaste a Spencer carcajear atrás de ti. Supongo que él averiguó la pequeña sorpresa que dejé para él. Así que tú le fastidiaste, ¿eh? Él necesita su café para permanecer sano. Estoy seguro que tú has experimentado... Estoy seguro que has experimentado agarrar la bebida equivocada al punto de que completamente te dio disgusto el hecho de que no era lo que tú pensabas que era. Lo he hecho, pero tal cosa tan triste para hacer. Ey, él no debe haber molestado a mi hombre entonces. Ese es mi trabajo. Oh. Él muerde tu oreja después de que él dice eso. Oye. Estaré fuera en 5, así que voy a agarrar mi camiseta, entonces podré llevarte a casa. Vale, solamente esperaré aquí por ti. Van a punta sudos y Spencer cruzando la barra. ¡Tú! ¡Fuiste tú, no es así! Spencer se puso a sí mismo contra él. ¡Ah! No sé de qué estás hablando, Van. Yo no tengo el tiempo para escuchar sobre ello. Necesito cambiar y llevar a Raimundo a casa. Tú sentiste a él presionándote lejos, y tú miraste sobre tu hombro y viste a él caminando con su cola meneándose juguetonamente. Tal malévolo perro. Spencer se fue por solamente una cantidad corta de tiempo antes de que él se uniera hacia ti contigo otra vez. ¿Estás todo listo? Sí. Ok, vayámonos antes de que Van me vea de nuevo. De acuerdo, vámonos. Jódete, Van. Estoy agradecido de que te dejaste caer por esta noche. Fue genial tenerte alrededor. Con esperanzas, Van no estará tan encabronado contigo cuando regreses ahí. ¿Es asumiendo de que él averigua que yo fui yo quien jodió con su bebida? ¿O si él recuerda lo que sucede? Supongo que eso es verdad. Así que estarás alrededor de las 3, saliendo por las 3 de la mañana. Yep. Así que te recogeré del trabajo, entonces podemos hacer todo lo que tú... todas tus cosas siendo movidas antes de la cena. Creo que podremos movernos todo en uno o dos viajes. Uno si Richard nos deja usar su camión. De hecho, voy a preguntarle por eso. No es una mala idea. Ahora, dirígete a la cama. Tú tienes que despertarte temprano, ¿vale? Necesito estar ahí a las 8, así que sí. Entonces va a tener algo de sueño. Y mañana... Él pone su pata sobre tu mejilla y se mueve más cerca de ti. Sus brillantes ojos azules se miran directo a los tuyos. Y mañana
Comenzaremos un nuevo capítulo en nuestras vidas juntos. Spencer. Tus manos se empujan tu cabeza hacia adelante y él te besa para una última vez por la noche. Ese beso fue de lejos más que... Más merecedor de los que has tenido todo el día. Fue la primera vez que tú realmente... Y fue también la primera vez que tú realmente... Te sentías solo hoy. Entre más apasionado era... Me he mantenido tus manos en tus mejillas. Y tus manos reposaban en su cadera mientras... Tus labios chocaban juntos. Él incluso fue más lejos dejando que sus lenguas se deslizaran entre tus labios. Pero solamente fue un momento. El sentimiento se sintió de alguna manera torpe. Corriendo a través de tus brazos. Ya. Cuando él se empujó lejos, te dejó queriendo, casi necesitando más. Duerme bien esta noche. Lo haré después de eso. Y Spence, te amo. Te amo también, Raimundo. Hazme saber cuando llegues a casa, ¿vale? Lo haré. Y conduce salvo. Siempre lo hago. Él acaricia tu cabello antes de que salga fuera de su coche y se vaya. Tú esperas hasta que su carro no esté más en la vista antes de que vayas adentro y listo para la cama. Vale. Me parece bien. ¡Día 20, chicos! ¡Woo! Solamente 15 días más, gente. 15 días más de Spencer. Ugh, tan temprano y todo ducharme y ir al café. Este un día ocupado me espera en adelante. Después de que yo termine con el trabajo, estaré moviendo mis cosas hacia la casa de Spencer. Es duro creer de que finalmente estaré poniéndome de regreso a mis pies y no realmente. Y estoy realmente esperando por que las cosas regresen a su camino. Ok, estoy a salir de la cama. Es un gran día hoy. Porque hoy será un puñetero día feliz. En el infierno. ¿Verdad que sí, chiquita? Perfecto. ¡Ay, me muerden! ¡Ay, qué agresiva! Me rasca pequeña. Parece como otro día ocupado por la mañana. Será mejor que vaya adentro y comience justo ahora. Entras a la cafetería y Hal ya estaba en la registradora. Él te dio una ola hacia ti y tú hiciste tu camino hacia el cuarto trasero para agarrar tu delantal. Yay. Ok, necesito limpiar las... Ok. Necesito que las mesas sean limpiadas, platos cargados en la cosa, afuera limpiado todo. No tengo tiempo para ser perezoso hoy y no creo que necesito esperar por 10 minutos extra para comenzar. Hal, me necesita ahora. Ya. Yep. Después de ponerte tu delantal, tú te moviste hacia el cuarto de comida y estabas un set sobre la limpieza de algunas mesas, cualquier plato sucio y basura. Tú tenías una pequeña tinita donde cargabas los platos antes de limpiar las mesas y moverte a la siguiente. Entonces cuando la cosa estaba llena, tú corres hacia la cocina para cargar los platos hacia el lavaplatos. El proceso continuó por varias horas, así que había constante flujo de tráfico en el café. Tú estabas en la zona de obteniendo tus mesas limpiadas, te diste cuenta del hombre moviéndose tras de ti, tú tocaste brutalmente, tú noqueaste su bebida fuera de su mano. ¡Colega! ¡Qué demonios! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ah! ¡Lo siento, señor! ¡Déjeme limpiar esto y te traeré una nueva bebida! ¡Ah! No tengo tiempo para esperar por una nueva bebida, imbécil. Yo lo traeré justo ahora entonces, solo dame un momento. ¿Qué dijiste? No tengo tiempo para esperar. Lo siento, fue un completo accidente. Solo déjame. Te ofrezco una comida gratis. Déjame ofrecerte una comida gratis en tu siguiente visita. Cualquier combo de almuerzo que tú quieras estará contando por nosotros. Espero que Hal no se enoje conmigo con esto. Sí, claro, supongo que eso funciona. Bien, solo dame un segundo. Tú corriste hacia el mostrador, agarraste una tarjeta de negocios y pues escribiste una nota en la parte trasera de ello. Tú inhalaste y corriste de regreso hacia el cliente. Solo muestra esto la próxima vez que tú vengas y la comida será gratis. De acuerdo, tú eres de tener más cuidado la próxima vez. Con eso el cliente se va. Uf, realmente necesito estar más advertido. ¿Oh?
¿Qué pasó por ahí? Ah, yo... noqueé la bebida de un cliente fuera de su mano cuando estaba girando. Le ofrecí una comida gratis para su siguiente visita, para mantenerle feliz, desde que él exclamaba de que no tenía tiempo para esperar para una siguiente bebida. Yo pagaré por esto. Solamente pensé que era el mejor curso de acción para mantener al cliente feliz. Yo veo. Bueno, buen pensamiento. No tienes que pagar por la comida. Se agradeció de que tomaste la iniciativa de disfrutar la situación por ti mismo. Bien por ti. Oh, gracias. Uf, eso fue un alivio. Tú no tengas cuidado sobre tus alrededores desde ahora en adelante. Definitivamente. Adelante, vi limpia el desastre. Entonces toma un descanso. Estaremos ralentizando los... Nos estamos ralentizando lo suficiente donde tú puedes tomar un descanso ya. ¡Genial! Estoy agradecido que pueda tomar un descanso ya. Adelante, ve por ello. Tú limpiaste el desastre que hiciste y te retiraste atrás a relajarte un momento. Yo finalmente puedo sentarme y tomar un respiro. Ha sido bastante un día ocupado de lo que esperaba que sería. Aparte de un plus, aparte de como un plus, he sentido que el día ha ido demasiado rápido. Después del corto descanso, tú regresaste sobre tus pies y fuiste al salón principal una vez más. El flujo de clientes había regresado a otra vez, pero eventualmente se ralentizó sobre el almuerzo había terminado. En esa ocasión, para que tu trabajo de aproximamiento... No. Para el momento, tú estuviste fuera del trabajo y se está aproximando rápidamente para ya dejarlo, básicamente. Básicamente terminar el día del trabajo por hoy. Esperaba que hoy me dejaría llevar, pero pasé como que estoy muy ocupado. No he tenido realmente la oportunidad para pasar y para parar y pensar sobre ello. Ahora aún así, está volviendo más cerca y cerca la hora para decir adiós hacia el refugio. Después de un año después me estaré moviendo fuera de ese lugar. Y de todas las personas que me están ayudando es mi mejor amigo. Eso solamente sucedió que es mi novio ahora. Es loco como las cosas funcionan, un poco. La vida siempre encuentra maneras para cachetearte de alguna manera u otra. Nunca había pensado de que él tuviera sentimientos por mí. Te pierdes a ti mismo los pensamientos mientras continúas lavando las mesas y limpiando el cuarto. No fue hasta que sentiste un tiquillo en tu oreja que fuiste capaz de gritar fuera tu mundo. ¡Ga! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hey, Spence! Tú de alguna manera ya estás pronto. ¿Pronto? ¿No se supone que estarías ya... habías terminado de trabajar? ¿Qué hora es? Es casi un cuarto después de las 3. ¡Oh! Perdí trayecto del tiempo, no tenía ni idea. Tú realmente debiste estar ocupado si tú perdiste el trayecto del tiempo de esa manera. Lo mismo va para Gal. Él no se ha dado cuenta de que tú sigues trabajando y ya pasaba la hora de que tú ya tendrías que haberte ido. Sí, ha sido un día ocupado. Supongo que me aseguraré de que Hal esté bien conmigo yéndome. Las cosas van bastante lentas ahora, así que debería haber estado todo listo. Toma tu tiempo. Solamente tendré un asiento afuera. Hal estaba limpiando otra mesa cuando te aproximas a él. ¡Hey, Hal! ¿Qué pasa, Raimundo? A menos que me invites para algo más, es tiempo para que yo me vaya a casa. ¡Oh, estás en lo correcto! No me di cuenta de la hora. Las cosas finalmente se han levantado, así que eres libre para irte. Gracias por tu duro trabajo hoy. ¿La misma hora mañana? Yep, misma hora. De acuerdo, te veré mañana por la mañana entonces. ¿Te veré entonces? Tú tomaste tu delantal hacia el salón trasero y entonces fuiste hacia afuera a encontrarte con Spencer. Parece como que todo está bien. Sí, él dijo que podía irme. Voy a regresar aquí a la misma hora mañana también. Entonces no permanecerás tan tarde esta noche. Bueno, venga, vayámonos. Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Tú no tenías que hacer nada por mí. ¿Ah? ¿Qué dijo que fuera algo para ti? Solo dije que tenía una sorpresa para ti. Tú lo averiguarás cuando regresemos al refugio. Vale, vale. Ok. Es hora de decirle adiós, adiós al refugio. Ay, me da una penita. ¡Hey! Bienvenido de regreso a ustedes dos. Gracias, María. ¡Hey, María! ¿Ah? Solamente saliste del trabajo, Raimundo, así que ¿por qué no te bañas? Voy a entretener a Spencer mientras lo haces. Suena como una buena idea. Los dejaré a ustedes dos solos por ahora. Adiós. ¡Ah! ¿Qué pasa?
¡Mi cuarto está vacío! Bueno, no está todo vacío. ¿Tú tienes un set de ropas frescas en la cama aún? ¿Pero todo lo demás? Ya ha sido ya movido. Richard y yo tomamos cuidado de ello. Tú ya tenías todo preparado, así que solamente nos tomó un viaje. Fue suficientemente fácil. Ellos no quería que te estuvieras moviendo desde que tuviste que trabajar esta mañana. Y tú puedas pasar el resto de tu tiempo solamente relajándote aquí con María. Chicos, aprecio eso. Supongo que iré a tomarme una ducha ahora. Adelante, estaremos aquí. Ay, pero qué lindos ellos. Se tomaron la molestia para tomar cuidado de todo el asunto. Porque veo una chiquita bastante en posición de ataque ahora, no lo entiendo. Tú agarraste el par de ropas que se quedaron en tu cama y te pausaste en la puerta en tu camino hacia ello. ¡Me están mordiendo! ¡Ayuda! ¡Una chiquita agresiva! ¡Ay, dame tu energía! ¡Dame tu energía! ¡Ay, me mordió de nuevo! ¡Ay, Dios mío! Hasta me volví rubio por un momento. Ay, ay. Tú agarraste el par de ropas dejado en la cama y te pasaste en la puerta en tu camino hacia ello. Con una profunda respiración cerraste la puerta detrás de ti. Hombre, una ducha caliente se sentiría genial ahora. ¡Oh! ¡Hey, Richard! ¡Hey! Gracias por ayudar a Spence a mover todas mis cosas. Realmente aprecio lo que ustedes hicieron en eso. Ningún problema. Fue lo suficientemente fácil. Buscando en adelante de fuera de este lugar. Supongo. ¿Supones? He estado aquí por tanto tiempo que básicamente es mi casa. Voy a extrañarlo un poco. ¡Ja! Supongo que puedo entender lo que te quieres referir. De alguna manera voy a extrañarte tenerte alrededor. Aparte de tú y María, yo no realmente hablo con nadie más. Parece como que tengo que tratar y hablar hacia alguien de de algunos de los demás que vienen alrededor de aquí. Aún así, ninguno realmente ellos permanecen mucho. Haré regreso para visitarles, chicos. Y invitaré a tía María sobre nuestra casa también. Podemos cocinar para ustedes, chicos, alguna de estas noches. De lo que sé, dudo que estaremos comiendo algo que ustedes dos cocinen. Supongo que solamente te invitaré a ustedes, chicos, a tener otra cocina de María para nosotros, entonces, ¿de acuerdo? Eso podría ser una mejor opción. De cualquier manera, espero que la ducha te mantendré. Estaré poniendo con la ducha mientras el agua se calienta. Solo acabo de terminar, así que no debes esperar mucho para que se caliente. Ah, perfecto. Elian pasó fuera del espejo para examinar su rostro y tú te moviste hacia la estantería, te desvestiste y te metiste a la ducha bastante rápido como podías. Tú seguías dándote cuenta de que él te estaba mirando de lado antes de que te metiera a salir fuera de la vista. ¡No te tome tanto tiempo! ¡Estamos esperando por ti! Vale. Nunca esperaba que Richard realmente le importara, pero es bueno saber que lo hace. Y seguro que las cosas eran un poco duras. Esto solamente hará las cosas un poco más duras para mí. Ya. Ahí estás. ¡Yay! Spencer se te agarró por las muñecas. No, por las caderas esta vez y te empujó hacia él. Entonces él pegó su nariz contra tu cuello olfateando. ¡Ah, que Spence! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso hace cosquillas! Solo asegurándome de que estás limpio. Estoy limpio y estoy seguro que puedes decirlo. Lo estás. Tengo que preguntarle a María qué tipo de jabón ella compra para los baños, porque me gusta cómo huele contigo. Es una marca de nuevo sabor o algo como eso. Creo que la esencia es llamado Bestia Limpia. Solamente rellené uno de ellos el otro día. Tendré que tener algo para ti entonces. Huele realmente bien. Amo a María. Yo amaríaste enjabonarte en la ducha con ese jabón. Che, ¿en serio? Ajá. Te gusta eso también, ¿verdad? Dios mío, Spencer, qué horny. De nuevo, Spencer da un paso hacia ti, enreda su brazo alrededor de ti. Él gruñe juguetonamente y puedes ver que su cola se menea como loco detrás de él. ¿Qué se te ha metido? Tú rascas tus dedos arriba y abajo sobre la parte de atrás de él rápidamente. Él te libera después de un profundo suspiro.
Lo siento, estoy siendo demasiado tocador. No. Sí. No. No sé. No. No, para nada. Solamente estoy sorprendido. Es que realmente soy feliz de todo esto. Tú no tienes ni idea. Puedo tener una idea desde que realmente soy feliz también. Realmente estaba esperando por toda esta cosa, ¿sabes? Yo también, Spence. Esta semana solamente ha sido bastante para mí. ¿No es así? No puedo creer que ya realmente es sábado. Tú tienes algo, tú tienes un lugar para dormir para mí, ¿verdad? Por supuesto, estarás durmiendo conmigo en mi cama. No lo querría de otra manera, especialmente después de la otra noche. ¿Estás seguro? Dormir por las pasadas noches ha sido de alguna manera solitario sin ti ahí. Tomó más que solamente una noche contigo para realmente acostumbrarme a la idea de siempre tenerte ahí conmigo. Además, sé cuánto tú te gusta dormir conmigo también. ¿A qué te refieres con eso? ¿Tú recuerdas todas aquellas veces que dormíamos en mi casa cuando compartíamos la cama? Siempre era tan conveniente como tú accidentalmente te girabas sobre ello durante la noche y te abrazabas conmigo. ¡Eso siempre fue un accidente! Estoy seguro que lo fue. Nunca pensé mucho sobre eso entonces, pero ahora realmente lo sé. ¡Nunca lo hice a propósito! ¿Nunca? Bueno, quiero decir, quizás un par de veces. Podría haberlo hecho intencionalmente. Lo pensaba. Pero hacía frío y tú eras tan cálido. Estoy seguro que esa es la única razón por la que tú lo hacías. Oh. Ay, eres tan lindo cuando te avergüenzas. Suficiente de hablar alrededor. Sentémonos y charlemos. Claro, pero ¿dónde está María y Richard? En la cocina. Te sientas en el sofá al lado de Spencer y él pone un brazo sobre tu hombro. María está preparando una gran comida, así que va a tomarle un poco más de lo normal. Ah, ok. ¿Alguna idea que ella está preparando? Ni idea. Ella no me quiso decir, así que tenemos que esperar hasta que esté listo. Mientras tanto, podemos solo charlar. ¿Tienes algo en mente de lo que quieras hablar? Podemos charlar sobre cualquier cosa. No tengo nada en particular en mente. Oh, vale. Supongo que debería preguntarte, ¿tú tienes algún tipo de reglas o algo que deba mantener en mente? ¿Qué? Como cosas que no debo joder con ello, o cosas que te gusta mantener en cierto orden en el apartamento. Tú pudiste ver que realmente no hay un orden o algo realmente, así que no hay ningún problema. Tú puedes tener compañía si tú quieres, pero al menos solamente te pediré que tú me dejes de saberlo de antemano. Quiero decir, esto va a ser tu casa también, y no realmente tengo ninguna regla que se me venga a la mente. Así que puedes hacer cualquier cosa que... O si haces algo que me moleste, te lo contaré. Por favor, hazlo. Sigue siendo tu casa y no quiero adueñarme de alguna de tu amabilidad. No quiero ser malo con tu amabilidad. ¡Ey! Solamente haz lo que te haga sentir cómodo, como te lo he dicho. ¿Puedo contarte si haces algo que me moleste? Ok. Espero un poco de privacidad al menos. No espero que tú vayas indagando a través de mis cosas. Eso es algo que puedo darte. Bueno, sí tengo curiosidad sobre qué tipo de pequeños sucios secretos tú tienes ocultos ahora. ¿Ah? Tú ya conoces mis secretos que tengo, así que no realmente hay algo para que tú encuentres. Si tú lo dices. Si te atrapo mirando mis cosas, tú estarás durmiendo en el porche, ¿capich? No te preocupes, no voy a joder con nada de ellos. Él definitivamente lo hace sonar como que él está ocultando algo, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que él no quiere contarme? ¿No se supone que íbamos a mantener secretos el uno del otro? Bien. Así que esa será la única regla que tengo que seguir por ahora. Ni siquiera es una regla, es más entendimiento común de pertenencias. Yo no voy a yo no te voy a llenar con reglas de un lado a otro, Raimundo. Solamente actúa como que es tu casa, ¿vale? Sé que eres inteligente y una persona responsable, y confío en que tú no harás nada estúpido. Si lo hicieras, yo solamente tendré que lidiar con ello. Oh, vale, entonces yo solo no quiero hacer algo que te moleste.
Entonces solamente relájate y no sobrepienses en ello, ¿vale? Lo intentaré. Hay una... solamente hay una manera en que podría ayudarte. Conozco una manera para ayudarte y relajarte. ¿Qué cosa? Él pone su pata en tu pierna y pone sus dedos arriba y abajo de ello. ¿Qué manera? Oh, no lo sé. Tú estabas mirando sus manos y tú sentiste una suave respiración en tu oído. Estaba pensando que podríamos divertirnos un poco, ¿sabes? Tener un poco de acción de dos jugadores. Bueno, supongo que podríamos, creo que sería divertido. ¡Genial! Encontré mi Mega Nintendo abandonada más temprano. Todo está funcionando muy bien. Y tengo algunos juegos que podríamos jugar juntos. Podemos tener una buena viaje de nostalgia más tarde. Y quizás podrías ayudarte a sentir como en casa. No, sí, yo estoy igual que Raimundo ahora. El Spencer dice, le empieza a tocar juguetonamente ahí la pierna. Es como si yo lo hiciera ahorita en plan de... Mira, yo voy ahí en plan de... Tiki, 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 tiki. Oye, Noemí, ¿te gustaría jugar un juego para dos? Guiño, guiño, tiki, 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 tiki. Y él dijera, oh, sí, claro, no me molestaría. Y le dijera, de acuerdo, vamos a jugar Age of Empires 2. Eso. Quita la mano de ahí. Ven, exactamente así. Podemos permanecer hasta tarde jugando videojuegos, trayendo comida chatarra y pasando un buen rato. Eso suena divertido, ¿verdad? Sí, claro, eso sería genial. ¿Ah? ¿Por qué te vuelves todo sonrojado de golpe? Ignorando tu mirada, él sigue manteniendo el velo de la inocencia sobre su rostro. No podemos quedarnos tan tarde tampoco, desde que tengo que trabajar. Ey, no te preocupes. Me aseguraré que estés despierto y preparado para el trabajo por la mañana. Te estaré dando... yo soy el que te está dando este momento de ser irresponsable conmigo y divertirte. Como cuando éramos jóvenes. Él te empuja sobre él de nuevo y ríe. Realmente suena como un rato divertido para mí. Sí, suena genial, Spence. ¿Oh? ¿Ustedes dos tienen tienen espacio en el sofá para mí? Por supuesto, Maria. Ven por aquí. Muévete, Raimundo. ¿Oh? ¿Estaré sentándome en el centro? Es el mejor lugar, ¿no es así? ¡Ay, sentándome en medio de dos hombres guapos! ¡Sí, sí, es el mejor lugar! Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí dejaremos este capítulo de Extradicular Activities. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo de La Ruta de Spencer. Ya veremos cómo avanza la situación y pues bueno, eso. Cuídense mucho, mis furros. ¡Adiós!